grandes problemas laborales de los obreros y la, con la proclamación del Plan de San Luis Potosí en contra de las elecciones fraudulentas, se desconoce a Porfirio Díaz y se nombra a Madero como presidente provisional. Es la fecha en que el pueblo de México logra quitarse el yugo impuesto por 30 años de dictadura al frente de Porfirio Díaz, quien protegió y fortaleció a los terratenientes y caciques. Recordemos con singular amor patriótico a don Francisco I. Madero, Francisco Villa, Álvaro Obregón, José María Pino Suárez, don Vicente Carranza, Emiliano Zapata y otros grandes revolucionarios que tuvieron el valor de enfrentarse al ejército porfirista para devolver a los mexicanos el fruto de su trabajo. Las haciendas y las grandes extensiones de tierra estaban en unas cuantas manos y el campesino era explotado. Del producto de su trabajo les hacían grandes descuentos en las tiendas de raya, en las que quedaba la mayor parte del raquítico salario que les correspondía. Así las cosas, y con el lema de sufragio efectivo, no reelección, Francisco I. Madero inicia la Revolución Mexicana, movimiento que marca una etapa muy especial en la historia de México. La vida social, económica, política de México tiene un cambio radical después de este movimiento armado, pues la iluminada aurora, entre otros matices de superación para el pueblo mexicano, y es a partir de este momento cuando nace la mayoría de las instituciones, los sindicatos, y con el lema de Tierra y Libertad, Emiliano Zapata se une al movimiento revolucionario con la proclamación del Plan de Ayala, en el que pedía mejores condiciones de vida y de trabajo para los campesinos, ya que la tierra es de quien la trabaja. Uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana es sin duda la reforma que se logra en la Constitución Mexicana. Thank you.
¡Alto! Thank you.